Pandi es un municipio con una temperatura promedio de 17 grados centígrados, anclado en la provincia del Sumapaz. Pandi es un municipio que fue muy importante turísticamente, infortunadamente a través de los años se ha olvidado, y qué mejor que tener una estación de policía como la que tenemos, en la cual nos proyecta al crecimiento y al desarrollo del municipio. La antigua estación de policía era una casa que se había adaptado a las necesidades de los uniformados. Tenemos una capacidad para más o menos 30 uniformados para vivir aquí dentro del comando. Cuenta con unas instalaciones de última tecnología, contamos con sitios específicos para atención a la comunidad, al ciudadano, personas discapacitadas, en las cuales en el comando antiguo no contábamos con estas, digamos, comodidades para la atención a la comunidad en general. Los pandinenses de ahora en adelante estarán más tranquilos en materia de seguridad porque las nuevas instalaciones procuran un desempeño más eficiente del pie de fuerza policial. Sobre todo que es un punto de encuentro moderno, adecuado para los ciudadanos y para los policías a fin de interactuar de manera integral para conseguir lo que estamos buscando en Cundinamarca como primer departamento posconflicto, que es básicamente incentivar los niveles de seguridad y de convivencia ciudadana. El costo de esta construcción de 4 niveles asciende a los 1.200 millones de pesos, que fueron posibles gracias a la gestión de la Alcaldía del municipio, la Gobernación de Cundinamarca y la Policía Nacional. Bueno, estamos hablando de 14 a 16 efectivos, y con estas instalaciones que están preparadas y diseñadas para alojar 30 policías, pues estamos cumpliendo en los retos y las proyecciones futuras, no solamente de Pandi, sino también del departamento y todo el Sumapaz. Próximamente, a lo largo y ancho del casco urbano del municipio de Pandi, se van a instalar cámaras de seguridad. Estas le van a permitir a la policía detectar más rápidamente a los delincuentes más comunes de la región, los ladrones de ganado. Aparte del robo de ganado, en el municipio también se combaten otros focos de delincuencia. A ver, aquí en el municipio, pues básicamente lo que más repercute aquí son los fines de semana, de pronto por la misma ingesta de alcohol, las riñas recíprocas, la violencia intrafamiliar. Pandi es un municipio cuya carretera conecta con otras poblaciones aledañas como Venecia, Cabrera y Arbeláez, de allí su importancia como centro de seguridad en el Sumapaz. Al contar una estación de policía, tal vez de las últimas en tecnología, se va a tener pues un fuerte dispositivo aquí en el municipio para poder llegar en cualquier momento y a cualquier lugar donde se requiera la presencia de los policiales. Con un pie de fuerza de 30 oficiales, una patrulla y dos motocicletas, Pandi está preparado para cualquier contingencia. Sus habitantes ya pueden dormir tranquilos, pues la seguridad es una constante en la nueva era postconflicto de Cundinamarca.